La inconfundible silueta del Teide sobre un inmenso mar de nubes anuncia que nos encontramos en las Islas Canarias. Las neblinas invernales dan un aspecto fantasmagórico al matorral de cumbre y misterio a estas elevaciones volcánicas. Vamos a elevarnos a la cima más alta de España para contemplar el espectáculo. La isla de Tenerife está coronada por un mastodóntico volcán de 3.718 metros de altitud. Del cráter del Teide surgen columnas de gases que solo descubrimos ascendiendo a su cima. Estas fumarolas denuncian que el volcán está vivo, que en su interior existe actividad. Las emanaciones de azufre tienen claras manifestaciones externas en el cráter. Tiñen de blanco y amarillo su superficie y cargan el aire de un característico olor. Si miramos con detenimiento la roca, descubrimos bellas formas. En las laderas encontramos claras huellas de su actividad pasada. Las lenguas de lava han quedado intactas tras las últimas erupciones. Por ellas descendieron incandescentes estas grandes bolas. Aquí llaman popularmente a estas rocas volcánicas huevos del Teide. Son testigos de otra época sobre el vasto manto de piedra pómez de Montaña Blanca. Otras bellas manifestaciones de las sucesivas fases volcánicas las encontramos en diversas superposiciones de materiales de distinto color. El paisaje que contemplamos es el resultado de varios desplomes de enormes edificios volcánicos y erupciones sucesivas. El Teide, en realidad, forma un complejo volcánico con el cercano cráter de Pico Viejo y se erige sobre el inmenso Circo de las Cañadas. Se trata de una gran caldera dividida en dos de forma natural por los roques de García. Apreciamos muy bien sus dimensiones si ascendemos a la cumbre. El Teide domina todo el entorno. No es extraño que para los antiguos pobladores de la isla fuera montaña sagrada. Los restos de cabañas guanches en las cañadas nos indican un pasado ganadero en estas alturas en busca de pastos.
Uno de los paseos más gratificantes es recorrer la base de las paredes del Circo de las Cañadas por una antigua ruta utilizada por los pastores guanches. Encontramos numerosas muestras de las formas geológicas de la zona, como la papelera, un dique de lava muy erosionado. En una de sus oquedades, aún permanece un nido abandonado de cuervo, especie que no nidifica en la zona desde hace años. Quizá el conjunto geológico más conocido sea el formado por los Roques de García, con sus afiladas agujas apuntando hacia arriba. El roque cinchado sobresale del conjunto. Tras las intensas lluvias de primavera, se forma en las cañadas alguna laguna estacional, cuya permanencia será efímera dado el clima extremo y el sustrato sobre el que nos encontramos. Las aves aprovechan la ocasión y se acercan a beber a sus orillas muchas especies que provienen de toda la zona, como canarios, herrerillos, pinzones azules o tórtolas. El lagarto tizón es el reptil más abundante del entorno. Casi con total seguridad los encontraremos en nuestra visita en primavera o verano. Este lagarto endémico de Tenerife está perfectamente adaptado a vivir en el intrincado terreno volcánico. La floración en el entorno del Teide es todo un espectáculo para los sentidos. Hay pocas plantas con formas más asombrosas que el tajinaste rojo, con su espigada inflorescencia repleta de pequeñas flores rojas. Las flores amarillas de las especies de hierba pajonera cambian la apariencia invernal del paisaje de los huevos del Teide y Montaña Blanca. Entre la piedra pómez surgen pequeñas matas de la violeta del Teide, un endemismo que alcanza los 3.600 metros en la misma cima del volcán. El tajinaste azul o picante encuentra en Montaña Blanca su hábitat ideal. El espigado tajinaste rojo también lo encontramos en los pinares. Las laderas de la Pilli de los conos volcánicos cercanos están colonizados por las matas del rosalillo de cumbre. Como vemos, la riqueza botánica del entorno del Circo de las Cañadas es muy significativa y se debe básicamente al aislamiento insular. Las plantas que contemplamos son verdaderos estrategas de la colonización del suelo volcánico y del clima extremo.
La lista de endemismos tinerfeños y canarios es muy amplia. Margaritas del Teide, cañaejas, verodes. Un verdadero regalo para nuestro paseo. Aunque la vegetación más representativa de la zona es el matorral de cumbre, formado por el retamar Codesar. En invierno, en los llanos de Eucanca encontramos matorrales de retama del Teide. Durante la floración, tiñen de blanco todo el entorno. Una especie vegetal muy singular es el cedro canario. A pesar de su nombre, es pariente de los enebros y sabinas peninsulares. Hay que buscarlos enriscados en las formaciones geológicas o incluso en medio de un vasto campo de lava. Depende de los cuervos para su germinación, por lo que su futuro actual es incierto. Todo este inmenso territorio volcánico se halla bajo un cielo idóneo para la observación científica. Los observatorios astrofísico y meteorológico son un referente paisajístico en nuestra visita. No podemos abandonar este impresionante paisaje sin subir a la cima del volcán. Con nieve, sus rincones se vuelven aún más espectaculares. Como hemos visto, el Teide es causa y guardián de una extraordinaria riqueza geológica y biológica. Un magnífico museo al aire libre a conservar, que nos legan las Islas Canarias.